Bueno, y ahora nos ocupamos de la relación entre la mamá y el bebé, la lactancia materna extendida. ¿Hasta cuándo, hasta qué edad conviene que la mamá le dé el pecho al bebé? Lo hemos invitado al médico pediatra, al doctor Sebastián Borghi de Neoclínica. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, Marina, buen día. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Relación compleja esta, ¿no? Muy compleja. Hasta, empecemos por lo básico. ¿Hasta qué edad es recomendable, hasta qué edad el bebito es recomendable que la mamá le dé el pecho? Bien, hay recomendaciones escritas por la OMS y a las que adhiere la Asociación Argentina de Pediatría, que dice que la lactancia materna debería ser hasta los 2 años de edad. ¿Hasta los 2 años? Sí, eso tiene dos situaciones. Una, no tiene en cuenta las situaciones o las vivencias psicológicas del niño con respecto a la lactancia, y está determinada por una situación económica. En países de tercer mundo, donde hay mucha desnutrición infantil, es preferible que el niño no sea desnutrido y tome la lactancia hasta los 2 años de edad. Claro, porque tiene muchos beneficios la leche materna. Exactamente, en su momento. Uh-huh. Luego de su tiempo que uno recomienda, puede ser perjudicial en la relación madre-niño y en el desarrollo psicointelectual del niño también. Uh-huh. Bien, entonces hasta los 2 años, bueno, por esta situación a nivel mundial. Pero, ¿y en la práctica? En la práctica uno recomienda que el niño es muy individual en cada madre-niño, ¿cierto? Hay que individualizarlo. Uno no puede decir arbitrariamente una edad. Uh-huh. Eso lo tiene que ver el pediatra, charlarlo con la mamá, con el papá también, porque el papá también tiene mucho que ver en esta situación. ¿En qué momento suspender la lactancia materna? Puede ser a los 10 meses, al año y 2 meses, al año y 3 meses. Más o menos entre ese tiempo es que uno recomienda que el bebé corte la lactancia materna. Uh-huh. Que la mamá en realidad corte la lactancia materna. Eso le iba a decir, porque uno escucha a muchas mamás que dicen, no, pero me da lástima, ¿y cómo hago? ¿Y en qué momento? Es como que cuesta, ¿no? En la gran mayoría de las veces donde hay dificultad para que el bebé deje tomar la teta, la dificultad está más en la mamá que en el bebé. La necesidad está más en la mamá que en el bebé. Son mamás muy inseguras, mamás con algún tipo de situación de su vivencia con la lactancia materna propia de su madre, de su crianza, que están involucradas en cómo ella también enfrenta la lactancia materna de su hijo, y también la relación del papá. El papá es muy importante en esta situación. El papá es el que también tiene que influir para que unión tan importante entre el bebé y la mamá se empieza a separar un poquito y el bebé logre su independencia a partir del año. ¿Y qué consejos se le pueden dar al papá? Que se involucre. Que se involucre. Que no sea un espectador. Uh-huh. En los primeros meses del bebé, el papá es más un espectador. Es difícil que tenga mucha acción en la relación de mamá para hijo. Madre-hijo. Exactamente. Entre la mamá y el hijo, ¿no? Ya cercano a esta edad, que el chico empieza a querer más independencia, el padre tiene mucho que ver y tiene mucho en qué actuar. Uh-huh. Ahora, doctor, usted recién decía, bueno, es beneficioso hasta esa edad, después ya no. ¿Qué pasa si se extiende? Hay dos situaciones. Una es la parte psicológica, que eso tal vez las psicólogos y las psicólogas podrán hablar mucho mejor ese tema que yo. A nivel nutricional también tiene dificultades, porque el exceso de lactancia materna a una edad en la cual los niños tienen que incorporar otro tipo de nutrientes, le impide incorporar estos nutrientes que tienen que ver más con los alimentos sólidos. El niño puede mostrar un estancamiento en el crecimiento. No le salen los dientitos a lo mejor, ¿no? Sí, eso también, digamos, los chicos que toman teta le salen más tarde los dientes, pero son dientes también más firmes, más con menos problemas, ¿no? Pero más que nada la cuestión del endecimiento y el crecimiento. O sea, hay un retraso en el crecimiento ponderal, en el peso, en la talla. Ajá. Que nosotros vemos en los pacientes que toman mucha teta y durante mucho tiempo. Y esos son los recomendamos que se empiece a cortar la lactancia materna. Claro. Bien, pero con respecto al periodo entonces de corte, es recomendable esta relación también con lo que indique el médico, ¿no? Exactamente, es muy individual. Más o menos uno recomienda alrededor del año. Alrededor del año puede ser los 10 meses al año, año y 2 meses, 3 meses, y depende más que nada de cómo el pediatra observa la relación madre-hijo. Bien. Muchas madres son por sí solas, deciden cortar la lactancia materna en el momento que ellas con su bebé más o menos lo van contemplando. Y a otras hay que ayudarlas un poquito. Bien, bien. ¿Y hay algún tipo de medicación también que influye? La succión del bebé en el pezón es mucho más fuerte para la producción de leche que cualquier medicamento que vaya a cortar la lactancia. Ah, bien. Por lo tanto, por más medicación que le demos a la mamá, si el bebé sigue succionando, no se va a cortar la producción de leche. Bien. Eso tiene que ser una decisión de la mamá. Muy bien.
Bueno, doctor Sebastián Borghi, médico pediatra de Neoclínica, le agradezco muchísimo todos estos consejos, muy claro como siempre, doctor. Gracias a vos, Bonita.